This message, What House Will You Build Me? By Brother William Marion Branham, was delivered Sunday morning, November 21, 1965, at the Tucson Tabernacle in Tucson, Arizona, USA. El mensaje, ¿Qué casa me edificaréis?, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo en la mañana, 21 de noviembre de 1965, en el Tabernáculo de Tucson, Tucson, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Thank you, Brother Green. It's a privilege. Gracias, hermano Green. Es un privilegio. A greeting to Brother and Sister Green and all that's here this morning. And it is a privilege that I feel I have given to me to come to this place of worship to make a few announcements. Un saludo al hermano y la hermana Green y a todos los que están aquí esta mañana. Y es un privilegio que siento que tengo. Me ha sido dado de venir a este lugar de adoración para hacer algunos anuncios. I don't want to take Brother Green's time here because I heard Brother Green several times speak and I certainly was influenced as he brought the word of the Lord to us. No quiero tomar el tiempo del hermano Green aquí porque he escuchado predicar al hermano Green en varias ocasiones. Y en verdad, me influenció. Y al traernos la palabra de parte del Señor. I was so humble about it. Yesterday he said, I don't get the word from the Lord as maybe it would come in Revelation as it's been sent, but said, I like to stress upon what has been said. Y de manera tan humilde. Ayer él dijo, yo no recibo la palabra del Señor como quizás viene en Revelación. Como ha sido enviada, pero dijo, me gusta enfatizar lo que ya se ha dicho. He said, like when Paul wrote something in the Bible, I come here to stress upon what he said. That I have no message, only just to stress on what's already been said from the Lord. Dijo, como cuando Pablo escribió algo en la Biblia, vengo aquí a enfatizar lo que él dijo. Dijo, yo no tengo un mensaje. Solo enfatizar lo que ya ha sido dicho de parte del Señor. Oh, that is really remarkable that a young fellow like that say make a remark like that. Bueno, eso fue realmente extraordinario. Un joven como ese y decir, hacer un comentario como ese. Now, let's just have a word of prayer together. Ahora, hagamos una oración juntos. Dear God, I hardly know how to start, for I feel you're here today, and in your presence we always feel so little. And I thank you for this privilege. Amado Dios, se me dificulta empezar, porque siento que tú estás aquí hoy, y en tu presencia siempre nos sentimos muy pequeños, y yo te agradezco por este privilegio. Now, Lord, that thou hast granted this place to us, we pray that you'll meet with us every time that we meet here. And may your great spirit move over this city. Ahora, Señor, que tú nos has concedido este lugar, oramos para que te encuentres con nosotros cada vez que nos reunamos aquí y que tu gran espíritu se mueva sobre esta ciudad. May we be able to bring this gospel message that has been given to us and presented to our hands in this last days. May it be fulfilled and you get every soul out of Tucson and around about that you've ordained to life. Grant these things, Father, in the name of Jesus Christ. Amen. Que podamos traer este mensaje del Evangelio que nos ha sido dado y puesto en nuestras manos en estos últimos días. Que se cumpla. Y que traigas cada alma de Tucson y sus alrededores que tú has ordenado a vida. Concede estas cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. I think I want to read a little verse of scripture here this morning just before I say these words that I wish to say. It's found over in Acts, the 7th chapter of the book of Acts. While you're turning to that, we begin with the 44th verse. Creo que quiero leer un pequeño versículo de la Escritura aquí esta mañana, justo antes de decir estas palabras que deseo decir.
se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y mientras lo buscan, comenzaremos con el versículo 44. Now we're going to Shreveport this week, this coming week, for a series of services. And now we're going to try, if the Lord willing, Brother Moore, Brother Jack Moore, very good friend of both Brother Perry and I, and we love Brother Jack. Ahora iremos a Shreveport esta semana que viene, para una serie de servicios. Y pues es nuestra intención, si el Señor quiere. El hermano Moore, el hermano Jack Moore, es un muy buen amigo del hermano Perry y mío. Y amamos al hermano Jack. The message, I think, Connie's baffled him a little, especially on some of the things that we hold dear and believe that it came to us through the opening of the seven seals, as we believe it, such as serpent's seed, the eternal security of the believers, and so forth, some of those messages. El mensaje, creo, lo desconcertó un poco, especialmente en algunas de las cosas que nosotros amamos y creemos, que nos llegó por la apertura de los siete sellos, como lo creemos, como la simiente de la serpiente y la seguridad eterna de los creyentes y demás. Algunos de esos mensajes. That maybe to others, we don't think this is hard, but if you've got to open your heart to truth. Eso, tal vez para otros. Nosotros no creemos que esto sea difícil, pero eso se requiere abrir el corazón a la verdad. We believe that we're living in the end time. Amen. That's just so real to us that we're just at the end of the road. Creemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Eso es tan real para nosotros que sencillamente estamos al final del camino. And to speak in some other man's church, while you want to honor that man's hospitality of giving you that opportunity to come into his church. Y al predicar en la iglesia de otro hombre, pues uno quiere honrar la hospitalidad de ese hombre por brindarle a uno esa oportunidad de entrar a su iglesia. Now, certainly, knowing that they don't believe in that, and I would honor them enough to. There's plenty more that I can speak on there besides bringing that in. Unless it's just the Holy Spirit happened to push it a little, you see, then I would certainly say as he said. Y yo, ciertamente sabiendo que ellos no creen en eso y los honraría lo suficiente que hay mucho más de lo que puedo hablar allá, aparte de traer eso. A menos que suceda que el Espíritu Santo presione un poco, ¿ven ustedes? Entonces, claro que yo diría como él lo ha dicho. And I don't know no better than to do that, and I hope I never learn any better than just to say it the way he said. Y yo no sé más que hacer eso. Y espero nunca aprender algo que no sea eso. ¿Ven? Solo digámoslo de la manera en que él lo dice. Now, let us read just a verse or two here out of the seventh chapter of the book of Acts, beginning with the 44th verse. Ahora leamos solo un versículo, dos de aquí, del capítulo 7 del libro de los Hechos, comenzando con el versículo 44. Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he has appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the fashion that he had seen. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como ha ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Which also our father came after brought in with Jesus unto the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers unto the days of David. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Who found favor before God and desired to find a tabernacle for the God of Jacob, but Solomon built him a house. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó una casa. Howbeit, the Most High dwelleth not in temples made with hands, as saith the prophet.
Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, Heaven is my throne, earth is my footstool. What house will you build me, saith the Lord? Or what is the place of my rest? Has not my hands made all these things? El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hicieron mis manos todas estas cosas? Upon this, the reading of this scripture, I want to say the few words that I want to say before Brother Perry brings the morning message. Sobre esto, la lectura de esta escritura, quiero expresar las pocas palabras que quiero decir antes de que el hermano Perry traiga el mensaje de la mañana. I find this one of the great moments of my visit to Tucson. I come here because that I was led to come here. I come here because that the Holy Spirit, through a vision, sent me here. Me parece que este es uno de los grandes momentos de mi visita a Tucson. Vine aquí porque fui guiado a venir aquí. Vine aquí porque el Espíritu Santo, por una visión, me envió aquí. I know that might seem strange, maybe, but he, as far as I know, anything that I know of God, I was sent by a vision to Tucson. Amen. I wonder how I ever was sent to this desert place. Sé que puede parecer extraño, tal vez, pero él, hasta donde yo sé, y hasta donde conozco a Dios, fui enviado por una visión a Tucson. Y me he preguntado cómo es que fui enviado a este lugar, en el desierto. And then, here where there is, spiritually speaking, over the city, I don't know of any place that's any more spiritual dead in the city of Tucson. Y aquí, donde hay, espiritualmente hablando, acerca de la ciudad, no conozco ningún lugar que esté más muerto espiritualmente que en la ciudad de Tucson. There is war between the churches, there is fusses between the congregations, there's no unity and everyone grabbing and holding and squeezing and trying to get this one and proselyting. It is a desert, spiritually speaking, also. Hay guerra entre las iglesias, hay discusiones entre las congregaciones, no hay unidad, y todos agarrando y sujetando y apretando y tratando de persuadir a este, y proselitismo. Es un desierto, espiritualmente hablando, también. But then I read in the Bible that where God called Moses away from his loved ones and all that was dear to him and sent him into the wilderness to write the laws of the Bible. Pero luego, leo en la Biblia donde Dios llamó a Moisés, separándolo de sus seres queridos y de todo lo que amaba, y lo envió al desierto para escribir las leyes de la Biblia. That was the Old Testament, the first four books, Genesis, Leviticus, Deuteronomy, and Exodus. Ese fue el Antiguo Testamento, los primeros cuatro libros, Génesis, Levítico y Deuteronomio, Éxodo. I never said they're missing routine, but that four books. That really is the Old Testament, because the rest of it was what the prophets said in the Psalms of David and so forth, but the Chronicles of the Kings. Yo no los mencioné en orden, pero son cuatro libros. Eso es realmente el Antiguo Testamento, pues lo demás fue lo que dijeron los profetas en los Salmos de David y demás y las Crónicas de los Reyes. But this was the fundamental of the Old Testament was Moses wrote them after he was called from his homeland where he had been born and brought up among his people and was sent into the desert to write this book of the Old Testament. Pero estos fueron los fundamentos del Antiguo Testamento. Fue Moisés quien los escribió después de haber sido llamado de su patria, donde había nacido y se había criado entre su pueblo. Y fue enviado al desierto para escribir este libro del Antiguo Testamento. Then I find that in the book of the New Testament, where Paul, which is the author, or not the author, but the writer of the New Testament. Luego, veo que en el libro del Nuevo Testamento, donde Pablo, que es el autor, o no el autor, sino el escritor del Nuevo Testamento. He also was
drove out from among his people, and by the Spirit, into the Arabia, where he was 3.5 years to find the inspiration, and Paul is the chief writer of the New Testament. Él también fue sacado de entre su pueblo y, por el Espíritu, llevado a Arabia, donde estuvo 3 años y medio para encontrar la inspiración. Y Pablo es el principal escritor del Nuevo Testamento. Now there's Matthew, Mark, Luke, and John, but they were scribes that just wrote what Jesus said as they followed him along. Ahora están Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero ellos eran escribas que solo escribieron lo que Jesús dijo mientras lo seguían. But you take the book to Timothy and to the Romans and to the Hebrews and so forth, Paul received inspiration to write the New Testament, taking all the Old Testament as a shadow and setting it in order, and God honored it and made it the New Testament. Pero tome usted del libro de Timoteo y de los Romanos y de los Hebreos y demás. Pablo recibió la inspiración para escribir el Nuevo Testamento, tomando todo el Antiguo Testamento como una sombra y colocándolo en orden. Y Dios honró aquello y lo hizo el Nuevo Testamento. Now, if the Old Testament had to be drove from the writer, had to be drove from his people into the wilderness to get inspiration to write the Old Testament. Y ahora, si el Antiguo Testamento tuvo que ser tomado de, el escritor tuvo que ser tomado de entre su pueblo, al desierto, para obtener inspiración para escribir el Antiguo Testamento. And in the New Testament, the writer was drove by the author into a desert place to get the inspiration to write the New Testament. Y en el Nuevo Testamento, el escritor fue llevado por el autor a un lugar desierto para obtener la inspiración para escribir el Nuevo Testamento. And the books are sealed with 7 seals. It would also require the same, I believe, in these days to open those 7 seals. Y los libros están sellados con 7 sellos. También se requeriría lo mismo, creo yo, en estos días para abrir esos 7 sellos. Believe what you hold dear. To what you cherish, a little home that was given me by the people, and amongst all my people and friends, and a church that was flourishing and had nothing lacking. Dejar lo que uno ama, lo que uno aprecia, la casita que el pueblo me dio, y toda mi familia y amigos, y una iglesia que estaba floreciendo y no me faltaba nada. And to leave that, pull right away from it and move away out into a desert where you knew nobody and everything against you. Y dejar eso, apartarse repentinamente de eso y mudarse a un desierto donde uno no conoce a nadie y con todo en contra de uno. But there's something about God that he drives a man to do things that's beyond any thinking of his own, so it can be to the glory and honor of God. Pero Dios tiene algo que impulsa al hombre a hacer cosas que están más allá de su propia idea, para que sea para la gloria y la honra de Dios. And I feel that, not self-honor, but I feel the privilege it was to leave everything that was called dear to me. Amen. To get here into this wilderness and suffer like I have never suffered in my life, here in this wilderness, or this desert. Y yo siento que, no tomando la honra, pero yo siento que fue un privilegio dejar todo lo que amaba para venir aquí a este desierto y sufrir como nunca había sufrido en mi vida, aquí en este páramo o en este desierto. But I believe that in doing that and obeying what God commanded to be done, God has opened to us the mysteries of this last day. Amen. And we are here with this message. Pero creo que al hacer eso y obedecer lo que Dios ordenó que se hiciera, Dios nos ha abierto los misterios de este último día. Y estamos aquí con este mensaje. Now, there was many people who followed me, and that's not unusual. Ahora, hubo muchas personas que me siguieron, y eso no es nada raro. Usually a person we
People love one another, and it, love will drive you to do things you don't think you would do. That's right. Por lo general, una persona, nosotros, las personas se aman, y eso, el amor lo llevará a hacer cosas que uno no cree que haría. And many of you left your homes, you left all just to go come out here in the desert. Y muchos de ustedes dejaron sus casas, dejaron todo para irse, venir acá, a este desierto. Many has called me, many has asked me, shall we come to Arizona? Would it be a good place for us? Muchos me han llamado, muchos me han preguntado, ¿deberíamos ir a Arizona? ¿Sería un buen lugar para nosotros? Well, as it was said about Moses and them, it was no place of fruit, no place of pomegranate. Bueno, como se dijo sobre Moisés y los demás, no era un lugar de frutas ni de granadas. Here there's not much work to do, and living is high, and the cost of living is high. It's a really a rough place to live. It's Tucson, Arizona. Aquí no hay mucho trabajo que hacer, y vivir es caro, y el costo de la vida es alto. Tucson, Arizona es un lugar realmente duro para vivir. Wages are poor, and food is high, and rent, it's a horrible place to live in that manner. But it's healthy, it's dry. Los salarios son bajos, y la comida es costosa, y la renta. Es un lugar horrible para vivir en ese sentido. Pero es saludable, es seco. And sometimes we mustn't get our minds fastened on things of this earth. We must look to the leading of the Holy Spirit. Y a veces nosotros no debemos moldear nuestras mentes en las cosas de esta tierra. Debemos buscar la dirección del Espíritu Santo. But one thing that troubled me in coming here and telling people, well, you should not come or you should come, that I leave up to each individual, the way God leads that individual to do. Pero había una cosa que me preocupaba al venir aquí, y era decirles a las personas, bueno, no deberían venir, o deberían venir. Eso se lo dejo a cada individuo, la manera en que Dios guía a ese individuo a proceder. I think every one of us should do that, be led by the Spirit on what to do. Creo que cada uno de nosotros debería hacer eso, ser guiado por el Espíritu en lo que debe hacer. And many of you here from around Jeffersonville and of the congregation there, and you have come out here. Y muchos de ustedes aquí son de los alrededores de Jeffersonville y de la congregación allá, y han venido acá. Now the thing that bothered me was a place of worship. Ahora, lo que me preocupaba era un lugar de adoración. Now I realize, as I read in the scripture here of Stephen's and his address just before his death, or they stoned him immediately afterwards for his message. Y me doy cuenta, como leí aquí en la escritura de Esteban y su discurso justo antes de su muerte, porque lo apedrearon inmediatamente después por su mensaje. As he was speaking, he said, our fathers, talking of the Hebrews in the early days, how that they tried to find favor before God to build a place for worship. Mientras él hablaba, dijo, nuestros padres, hablando de los hebreos en los días primitivos, cómo trataron de encontrar favor con Dios para construir un lugar de adoración. He said that Solomon built him a house or a building. We're acquainted with the story. Él dijo que Salomón le edificó casa o un edificio. Conocemos la historia. But I like his next words. Howbeit, the Most High dwelleth not in houses that's made with hands. In another place over in Isaiah, he said, a body has thou prepared me. Pero me gustan sus siguientes palabras. Si bien el Altísimo no habita en casas hechas de mano. En otro lugar, en Isaías dijo, me preparaste cuerpo. Sacrifice and offerings and buildings and so forth, but a body has thou prepared me. ¿Ven? Sacrificio y ofrendas y edificios y demás. Mas tú me preparaste cuerpo. Well, we realize that he was speaking then of the body where God tabernacled in Christ.
Bueno, nos damos cuenta de que estaba hablando del cuerpo donde Dios se tabernaculizó, en Cristo. But I believe today that the inspiration that's come to Brother Green to move here, him and Sister Green giving up their place back in the East also, to or back in Texas, to come here with to start with nothing. Just simply by an inspiration, feeling that they should do it. Pero hoy, creo que la inspiración que ha llegado al hermano Green para mudarse aquí, él y la hermana Green, dejando su casa allá en el este también, para allá en Texas, para venir aquí para empezar de la nada, simplemente por una inspiración, sintiendo que deberían hacerlo. I appreciate man that will follow the leading of Christ regardless of the cost it costs them. Me agradan los hombres que siguen la dirección de Cristo sin importar el precio que les cueste. Though the whole world, maybe your very best friends, think that you're wrong. But it isn't wrong to you. As long as you feel there's something behind it, it's God moving you. It's never wrong. And it'll always pan out right. Aunque el mundo entero, quizás sus mejores amigos piensen que usted está equivocado, pero para usted no es un error. Mientras sientan que hay algo respaldándolo, es Dios moviéndolos. Nunca está errado y siempre saldrá bien. See this young couple, a talented young man, I'm saying this because he's sitting here. This young lady with her babies, his family to raise, quit his job and everything to move here. Vean a esta pareja joven, un joven con talento. No digo esto porque él esté aquí sentado, y está joven, con sus bebés, con una familia por criar. Y él ha dejado su trabajo y todo para mudarse aquí. I realize that years ago I was called in the ministry. I've never made a successful pastor because I got a roaming, rambling spirit. I can't be satisfied anywhere. Sé que hace años fui llamado al ministerio. Nunca he sido un pastor con éxito porque tengo un espíritu ambulante, errante. No puedo estar conforme en ninguna parte. Just wherever the Spirit moves, I just got to move with it. Because I have a message. Jesus said I must preach in this other town also. Donde quiera que el Espíritu vaya, tengo que ir con él. Porque tengo un mensaje. Jesús dijo, también debo predicar en este otro pueblo. But there are those who are shepherds that watch the flock. I'm so grateful that Brother Perry followed the leading of the Holy Spirit. And today we have a tabernacle. Pero hay quienes son pastores que cuidan el rebaño. Estoy tan agradecido que el hermano Perry haya seguido la dirección del Espíritu Santo. Y hoy tenemos un tabernáculo. It's a small one. That's just good enough to start with. To see what the Holy Spirit, not knowing, let's just move step by step. Es pequeño, pero es suficiente para empezar. Para ver lo que el Espíritu Santo, sin saber, solo avancemos, paso a paso. Now, I believe if God has spoke to Brother and Sister Green to come here, and it's opened up a place where our children, instead of on Sunday morning, ride their bicycles and on the streets and run around, they have a place to come to worship. Instead of us sitting around and listening to something that we've heard on radio, which is all right. Ahora, creo que si Dios le ha hablado al hermano y a la hermana Green para venir aquí y ha abierto un lugar donde nuestros niños, en vez de que el domingo por la mañana monten sus bicicletas y estén en las calles y corriendo por ahí, ellos tienen un lugar para venir a adorar. En vez de nosotros sentarnos y escuchar algo que hemos escuchado en la radio, lo cual está bien. But we, as this group of people, we have a message for this day. We believe that God has given us a message. Pero nosotros, como este grupo de personas, tenemos un mensaje para este día. Nosotros creemos que Dios nos ha dado un mensaje. And Brother Green is, I don't want to call him my associate. Because we are, well, it is also my associate.
We are together in this message. Brother Green preaches the same thing, a message that I believe in. Y el hermano Green es, no quiero llamarlo mi asociado, porque estamos, bueno, de hecho lo es, mi asociado. Estamos juntos en este mensaje. El hermano Green predica lo mismo y el mensaje que yo creo. He's left his home, he's left his people, he's left his church. He was I believe he's a district superintendent or something of one of the organizations, and give the whole thing up when he heard this. Ha dejado su casa, ha dejado a su gente, ha dejado su iglesia. Él era, creo, era un superintendente de distrito o algo así, de una de las organizaciones. Y lo dejó todo cuando escuchó esto. He left everything that was dear to him also to come to the desert just to support what God is giving to us now. Dejó todo lo que amaba también para venir al desierto, solo para apoyar lo que Dios nos está dando ahora. I say, I believe it's not only should be in our hearts. It should be our duty to back him up everything that we can. To attend the services, to come here to worship, and to make this a place where God can reveal to us the things that he has for us to reveal. Y creo que no solo debe estar en nuestros corazones, sino que debe ser nuestro deber respaldarlo en todo lo que podamos, asistir a los servicios, venir aquí a adorar y hacer de este un lugar donde Dios pueda revelarnos las cosas que Él tiene para revelarnos. And as His Word said, the message doesn't come to me through the giving of the inspiration as it does to maybe to some of us, but He said, I'm here to back up what God has given. What a statement. Y como Él dijo, el mensaje no viene a mí a través de la inspiración, como quizás a algunos de nosotros, pero dijo, estoy aquí para respaldar lo que Dios ha dado. ¡Qué declaración! And I believe if we will all cooperate together, we'll put our hearts to it. Y creo que si todos cooperamos juntos, pondremos nuestro corazón en ello. I know that each one of you, if you feel like I do, I am so hungry to see the Spirit of God moving. Amen. I just can't hardly stand it. Sé que cada uno de ustedes, si se sienten como yo, estoy tan hambriento de ver al Espíritu de Dios moverse que apenas puedo soportarlo. Some experiences I've just had up in the mountain. Just to feel that once again. That's something that, when I was first saved, that was so glorious to my heart. Algunas experiencias que acabo de tener en la montaña. Sentir eso una vez más. Ese algo de cuando fui salvo por primera vez fue tan glorioso para mi corazón. And we can come into a place, we can sit and we see it among us that we're drying. Y podemos llegar a un lugar. Podemos sentarnos y verlo entre nosotros, que nos estamos secando. As we sit here in the desert, I get among my brethren, they talk with me and I talk with them, always in a little way of watching, feeling out there with the Spirit, as it was to see just the condition of that brother, to see what's wrong. Mientras estamos aquí, en el desierto, me reúno con mis hermanos, ellos hablan conmigo, y yo con ellos, siempre como vigilando, sintiendo por medio del Espíritu, como diríamos, y ver la condición de ese hermano, y ver cuál era el problema. I begin to feel us all reclining, getting away from the Spirit. It's become too natural a thing to us. Empiezo a sentir que todos vamos en declive, alejándonos del Espíritu. Ha llegado a ser algo demasiado natural para nosotros. We must worship in the Spirit. Amen. For the Spirit of God, not only our message should be the flame of the hour, it should be the flame in our hearts. Amen. See? Debemos adorar en el Espíritu, donde el Espíritu de Dios, no solo nuestro mensaje debe ser la llama de la hora, debiera ser la llama en nuestros corazones. ¿Ven? It's got to be in our hearts, or we can't rightly present it to the people. The Spirit has to pack the message itself. Tiene que estar en nuestros corazones, o no podemos presentarlo correctamente a las personas. El Espíritu mismo tiene que llevar el mensaje.
And I'm trusting and believing in every one of you to be a real Christian. Y estoy confiando y creyendo en cada uno de ustedes que sean verdaderos cristianos. Now they need Sunday school teachers. They're going to need a staff. And I want to say this so that you thoroughly understand. This is my church. Ahora, necesitan maestros de escuela dominical. Van a necesitar personal. Y quiero decir esto para que lo entiendan bien. Esta es mi iglesia. I've been here 3 years, and I've had one door open to me. That was Brother Mackey. Asked me to come preach. God bless him. I haven't been invited by any other people. Llevo aquí 3 años, y he tenido una puerta abierta. Fue el hermano Mac que me pidió que viniera a predicar. Dios lo bendiga. No he sido invitado por ninguna otra persona. Nothing against them. They're all right. Brother Brock, a good friend of mine, Brother Gilmore, many of these Pentecostal brethren here are very, very deep, good friends of mine. Nada en contra de ellos. Están bien. El hermano Brock, un buen amigo mío. El hermano Gilmore. Muchos de estos hermanos pentecostales aquí son muy, muy buenos amigos míos. I love them. Nothing against them. I understand their position. They can't invite me in there and then remain in their organization. See, they can't do it. Because if they do, they're kicked out. Los amo. Nada en contra de ellos. Entiendo su posición. No pueden invitarme a venir y seguir perteneciendo a su organización. ¿Ven? No pueden hacerlo. Porque si lo hacen, los echan. So you see their position. I had the same thing to face. But may it always be, seek ye first the kingdom of God. The will of God. Así que ya ven su posición. Yo tuve que enfrentarme a lo mismo. Pero vaya, que siempre sea buscar primeramente el reino de Dios, la voluntad de Dios. And now that Brother Green, God has sent him in here and opened us up a church of like precious faith that we believe in, we are to be very grateful to God. And can every service take every place that we can. Y ahora que al hermano Green Dios lo ha enviado aquí, y nos ha abierto una iglesia de la misma fe preciosa en la que creemos. Debemos estar muy agradecidos con Dios y asistir a cada servicio, ocupar cada lugar que podamos. And if we're asked to call on, to pray, to seek, to do, let's be soldiers, not at the, just anxious to do it. Y si nos piden que vamos, que oremos, para que busquemos, para que hagamos algo, seamos soldados al pie del ansiosos por hacerlo, ¿ven? Keep the message honorable. Live the right kind of life. Don't let no smut come up on it. We're living too late now. Amen. We're too late in the hour. Let's live it clean. Mantengan el mensaje con honra. Vivan una vida correcta. No permitan que le venga reproche. Estamos viviendo al final ahora. Estamos en una hora muy avanzada. Vivámoslo limpiamente. Well, my life, your life, all of our lives needs to be picked up before God. Bueno, mi vida, su vida, todas nuestras vidas necesitan ser presentadas delante de Dios. Our young people just ride around from place to place, from show to show, and drifting farther and further away from God. Now that's the truth. Nuestros jóvenes solo andan por ahí, de un lugar a otro. De un espectáculo a otro, y alejándose más y más de Dios. Así es. Ahora, esa es la verdad. I see my children. And I see myself getting to a place where not you got to assemble ourselves together to worship God. The Bible said so. When we see this day approaching, that much more come together. Lo veo en mis hijos, y me veo a mí mismo llegando a un lugar donde no, ustedes... Ustedes tienen que hacerlo, congregarnos para adorar a Dios. La Biblia lo dice, cuando vemos que se acerca este día, reúnanse mucho más. If there's only two people here, you be one of them. Si solo hay 2 personas aquí, usted sea una de ellas. Now that's, and if we come together and worship together, then we just, something another about it. Jesus said, where two or three are gathered in my name, there I am in their midst. Ahora eso es... Y si nos reunimos y adoramos juntos,
Entonces nosotros, hay algo en eso. Jesús dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. As I said before, Brother Green told me, and he said it, my wife come told me what he said when I was away, that, and he said this morning, the pulpit was open at any time. Now, usually, that's open for me to speak. Ahora, como he dicho antes, el hermano Green me dijo, y él lo dijo, mi esposa vino, me contó lo que él dijo cuando yo estaba afuera. Eso, y lo que él dijo esta mañana, el púlpito está abierto siempre. Ahora, normalmente, es decir, abierto para que yo predique. Now, usually, I had to drive all the way to Jeffersonville, Indiana, to give a message that God gave me. To bring it to the people. Ahora, por lo general, yo tenía que conducir hasta Jeffersonville, Indiana, para dar un mensaje que Dios me dio, para traerlo al pueblo. Go all the way to Jeffersonville, Indiana, and each one of you stringing across the country and hooking up the wires and things to get the message, because that's what we're living on. That's what we're here for. Ir hasta Jeffersonville, Indiana, y cada uno de ustedes en caravana, atravesando el país y conectando los cables y cosas para escuchar el mensaje, porque de eso vivimos, ¿ven? Para eso estamos aquí. Well, we don't have to do that no more. God gives me a message, I can walk right here to the pulpit and preach it and feel free to do it. Bueno, ya no tenemos que hacer eso. Si Dios me da un mensaje, puedo venir aquí mismo, al púlpito, y predicarlo, y sentirme en libertad para hacerlo. Sí. And I believe by that, that God Almighty will bless you if you will just stand by this church now, this group of people. Y creo que por eso, que el Dios Todopoderoso les bendecirá si ustedes solo apoyan a esta iglesia ahora, este grupo de personas. Not only that, but let's go out and see if we can't get others to come in. See? Let's speak to others everywhere. Speak to them about our church and what it means. No solo eso, sino que salgamos y veamos si podemos hacer que otros entren, ¿ven? Hablemos con otros en todas partes. Hablemos con ellos sobre nuestra iglesia y lo que significa. But our church, we're here. We want you to come. Bring in strangers. And I'm sure it'll be good for all of us. Lo que nuestra iglesia... Estamos aquí. Queremos que vengan. Traigan desconocidos y estoy seguro de que será bueno para todos nosotros. See, we have a building which we're thankful for. We're thankful for this place together, together. Ven, tenemos un edificio por el cual estamos agradecidos. Estamos agradecidos por este lugar para reunirnos. But howbeit, the Most High dwelleth not in temples made with hands. See? For heaven is my throne, and earth is my footstool, and where is the place of my rest? But a body has thou prepared me. Pero, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, ¿ven? Porque el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies, y ¿dónde está el lugar de mi reposo? Mas me preparaste cuerpo. And we are a body of Christ. So as we move from one building to another building, I believe, and bring in our messages, and we'll come down and have healing services, and anything the Lord reveals to us to do, we'll have it right here in the church until it swells out so big we have to take it somewhere else and somewhere else until Jesus comes. Amen. God bless you. Thank you. Y somos un cuerpo de Cristo. Así que, a medida que nos mudamos de un edificio a otro, creo, al traer nuestros mensajes, vendremos y tendremos servicios de sanidad. Y cualquier cosa que el Señor nos revele que hagamos, lo haremos aquí mismo en la iglesia, hasta que crezca tanto que ustedes tendrán que mudarse a otro lugar y a otro lugar, hasta que venga Jesús. Dios les bendiga. Inclinemos nuestros rostros. Dear God, as we stand here on this platform, which represents right over the altar here, we realize that we are a dying race of people as far as this earth is concerned. Amado Dios, mientras estamos aquí de pie, en esta plataforma, que representa justo sobre el altar aquí,
Nos damos cuenta de que somos una raza de personas moribundas en lo que respecta a esta tierra. We look out upon the streets and see sin wrote everywhere. And that the glory of the Lord is swiftly departing. Miramos las calles y vemos el pecado escrito por todas partes. Y que la gloria del Señor se está yendo rápidamente. And we know when the glory of the Lord goes up, so will the church go with it. God, we want to be there. Y sabemos que cuando la gloria del Señor suba, la iglesia también se irá con ella. Dios, queremos estar allá. Just a few days ago, standing here on the street corner, just across the street, watching that parade go down the street. Hace solo unos días, parado aquí, en la esquina de la calle, justo al otro lado de la calle, viendo ese desfile por la calle. Seeing those old First War tanks leading the way. Then comes the big heavy Sherman tank. Behind that followed on and on and on. Then the Gold Star Mothers. Y viendo esos viejos tanques de la Primera Guerra Mundial al frente. Luego venía el grande y pesado tanque Sherman, detrás del cual siguieron y siguieron y siguieron. Luego las madres con las estrellas doradas. The little broke up family with a crying wife and a little ragged boy had lost his daddy. An old mother had lost a son. La pequeña familia destrozada con una esposa llorando y un muchachito harapiento que perdió a su papá, una madre anciana que había perdido a un hijo. Oh, how sad to stand on a street corner and watch something like that pass. Pensé, qué triste. Pararme en la esquina de la calle y ver pasar algo así. Then noticing just as they passed this building, the music changed to Onward Christian Soldiers. Playing their marches behind, but when they passed this spot. Luego, justo cuando pasaban por este edificio, la música cambió a Fírmese Adelante, tocando sus marchas detrás. Pero cuando pasaron por este lugar. Dear God, I'm thinking of another great time coming. And that would be the resurrection. When the old timers will come forth first. Saints and patriarchs. Amado Dios, estoy pensando en otro gran tiempo por venir. Que será la resurrección, cuando los de antaño salgan primero. Los santos, los patriarcas. For we which are alive and remain shall not prevent or hinder those which are asleep. For the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Porque nosotros que vivimos y quedamos, no precederemos o impediremos a los que durmieron. Porque sonará la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Then when we see that great such a people going marching up through the skies, and we be standing waiting for our change, knowing that we'll fall in line also. God, make us faithful soldiers. Entonces, cuando veamos ese gran, el pueblo que se va marchando por los cielos, y estaremos de pie esperando nuestra transformación, sabiendo que también nos pondremos en línea. Dios, haznos soldados fieles. Only those who had really associated and been in the war would know what that really meant to see those tanks rolling by. Solo aquellos que realmente se han asociado y han estado en la guerra sabrán realmente lo que significa eso, ver pasar esos tanques. God, we think those who've been in the battle of life will know what it means. When we're waiting our turn to fall in position and place in the resurrection to go up. Y Dios, creemos que aquellos que han estado en la batalla de la vida sabrán lo que significa cuando estemos esperando nuestro turno para entrar en posición y lugar en la resurrección para subir. Is this my young brother standing here? Well trained, ready, dressed. Waiting for an old man to lay hands upon him, one who's an old veteran from up there in the front line.
knowing that he must join the battle too. Y este mi hermano joven, parado aquí, bien entrenado, listo, vestido, esperando que un anciano le imponga las manos, uno que es un veterano antiguo, de allá de la línea del frente, sabiendo que él debe unirse a la batalla también. Dear God, with these unworthy hands, I lay upon my brother in representation of yours. Bless Brother Green, dear God, who I bless in Jesus' name. Amado Dios, estas manos indignas pongo sobre mi hermano en representación de las tuyas. Bendice al hermano Green, amado Dios, a quien bendigo en el nombre de Jesús. May he carry this message, Lord, into this city and wherever you will call him. May he be loyal, filled with the Spirit, living a life above reproach. Que él lleve este mensaje, Señor, a esta ciudad y a donde quiera que tú lo llames. Que sea fiel, lleno del Espíritu, viviendo una vida por encima de reproche. God, let him have the hearts of the people, that he might teach them and lead them and direct them in the path that we all desire to walk. Grant it, Lord. Dios permite que gane los corazones de las personas para que les enseñe y les guíe y les dirija en el camino que todos deseamos recorrer. Concédelo, Señor. Bless his faithful wife with little children. Bless our efforts here together as Christian brothers here on earth that we may carry this gospel to the ends of the world. Bendice a su fiel esposa, a sus hijitos. Bendice nuestros esfuerzos aquí, juntos, como hermanos cristianos aquí en la tierra, para que podamos llevar este evangelio hasta el fin del mundo. Send your spirit upon him, God. We pray in Jesus Christ's name as we give him to you. Amen. Envía tu espíritu sobre él, Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo, mientras lo encomendamos a ti. Amén. Dios le bendiga, hermano Perry. Lleve la palabra de Dios.